Amigos de La Hora Extra, pues aquí estamos de regreso, ya después de ver esta entrevista con nuestros amigos de Carpa, y búsquenos más información ahí, como bien lo mencionaron en la entrevista, en Carpa San Diego, y ahí pueden encontrar información de dónde se van a presentar y las obras que van a estar en este festival. Por lo pronto, vamos con, pues ya que estuvo presente Don Jacinto, pues qué les parece si vamos precisamente a disfrutar de la locura de Don Jacinto, a ver qué nos tiene que contar. ¡Vamos con Don Jacinto! ¡A poco che! O sea, te digo, más protagonista que nosotros, tu pinche viejillo. ¿A pinche? ¿Cuál pinche viejillo eres, pinche Jacinto? ¡Oh, pues! ¿Para qué me asustas? Creía que se me iba a sofrir. Oigan, bueno, pues ahora, obviamente, es martes, tenemos que estar bien informados con nuestro compañero, el corresponsal de nos... Ándale. El que se encarga de las noticias, Can Rangel. Vamos con él. Muchas gracias, chicos. Déjenles presento un poquito de la información que hay en nuestro país y el mundo. La semana pasada se dio a conocer que Cuauhtémoc Blanco ya aseguró que iba a trabajar, pero necesitaba un descansito antes de empezar. Entonces dijo, necesitaba respirar un poquito y se fue a un pequeño retiro y luego ya iba a empezar a chambear. Pues ahí le van los detalles. Esto causó un poquito de molestia en el público, un poco de indignación. Y el problema es que se provocó hasta cierto grado porque se celebró el certamen de World Ugliest Dog. Y muchas personas pensaron que había competido. Había sospechas en el público de que había participado en el certamen World's Ugliest Dog. Muchas personas pensaron que había competido, incluso ganado la competencia, el exfutbolista, ya que pues, salió la imagen del ganador de este año, llamado Quasimodo, como podemos ver en pantalla.
el ahora nombrado perro más feo del mundo. Y en efecto, pues ya salió la información de que no es Cuauhtémoc Blanco en realidad. Muchas personas se llevaron la finta y pensaron que esto se trataba de una foto del ahora alcalde de Cuernavaca, pero no, nada que ver. Así que la gente puede estar tranquila, sí está en una pequeña vacación y próximamente ya va a gobernar como Dios manda. Ok, ahora, vámonos a crisis política, pero internacional. De vuelta al señor Trump, nuestro nuevo amigo. Luego de su discurso pronunciándose como candidato presidencial para la contienda venidera, al fin tuvo resultados que realmente le hacen daño a sus negocios. Luego de que los dinosaurios televisivos NBC y Televisa, por supuesto que es de casa, y no nada más eso, pero se suma el magnate Carlos Slim, el magnate más magnate de todos los magnates, rompieron relaciones comerciales con el señor Trump y se encuentra en un verdadero dilema el día de hoy. Sin embargo, hay un hueco enorme que cubrir en esos espacios televisivos manejados por NBC y Televisa. Ahora, afortunadamente hay respuesta a esto, las televisoras ya tienen sus medidas aseguradas. Primero que nada, NBC tiene estas dos tácticas muy interesantes. La cadena NBC, que es una de las más viejas y grandes de Estados Unidos, ya proyecta la disminución del rating en algunos programas como Celebrity Apprentice, protagonizado precisamente por el señor Donald Trump. Y en un esfuerzo para retener la mayor cantidad de público, ahora será protagonizado por Donald Duck. Veamos un adelanto de esta nueva emocionante serie de reality. And now, smiling Uncle Smiley, your musical philosopher, will talk to you on self-control. Here he is. Okay, Smiley, do your stuff. Hello, 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 my friend. Today we conquer anger with a smile. En caso de que esto no funcionara, ya tienen trabajo asegurado con el señor Dalton Avalos. Sí, es un artesano creador de piñatas. Y fíjense que hicieron esta recreación magnífica del señor Trump. Pues ese sería un sustituto. Pues ponen a alguien que haga el doblaje y ponen la piñata conduciendo el programa. Y fíjense que podemos ver las imágenes. Ahora, temen una posible represalia de demanda o algo así por el extremo parecido al señor. De hecho, pareciera que lo quitaron de una sala de museo de cera. Nunca se había visto algo similar desde su figura en un museo cercano ahí en Nueva York. Ahora, por otro lado, Televisa tiene a Miss Universo y todo este rollo, ¿no? Bueno, pues en respuesta a esto, y para no perder su rating, ya tienen listo Miss Galaxia. Están preparando Miss Galaxia con una nueva innovadora propuesta de certamen de belleza. Vamos a ver un pequeño adelanto de lo que será nuestra super mega master producción nacional e internacional. Hola chicas, ¿por qué tan aburridas? Yo les voy a enseñar lo que es una verdadera pijamada, cabronas. ¡Vengan conmigo! ¿Han escuchado alguna vez hablar de las pijamadas lésbicas espaciales? ¡Les van a encantar, chiquitas! Muy interesante y mucha belleza, por supuesto. Ya nos estamos yendo más intergalácticos cada vez. Y pues si llegáramos a encontrar competencia en Marte, ahí los voy a ver. Vamos a ver las bellezas de Marte, a ver qué tal. Puede que nos quiten los títulos principales del país y de México. Miss Marte 2018. Recuerden, México va a ir a la Luna en 2018. Uno nunca sabe. Eso es todo por el momento, chicos. Muchas gracias. Regreso con ustedes al estudio. Ya se la saben. Pues ahí está la locura del K, ¿no? Siempre divirtiéndose y presentándonos notas acá bien curiosas, bien locotas que pasan alrededor del mundo y algunas notas que parecen inventadas, pero no. ¿Pero sabes qué me gusta? ¿Cómo dan las noticias? ¿Qué? Feliz, feliz. ¡Oh! ¿Cómo? Feliz, feliz. Y así de felices y contentos, nos vamos a despedir. Claro que sí, amigos, nos despedimos, pero recuerden que ustedes pueden agregarnos, buscarnos. Ahí estamos presentes en las redes sociales, bueno, en la red social de Facebook y YouTube, ¿verdad? En Facebook ahí pueden encontrar boletos, pueden encontrar cosas bien bonitas, fotos, bien padre y todo. ¿Y en YouTube qué pueden encontrar? Ah, en YouTube pueden encontrar todos los programas de La Hora Extra también.
ahí le ponen la hora extra y luego los pueden ver todos. Pero quiero invitarlos porque ustedes no sabían, pero estoy estrenando Twitter. Ya tengo Twitter. El día del pájaro azul. Ya tengo el pájaro azul. Twitter. Pueden seguirme en Twitter. La cuenta es @soyangelmaya. Así me pueden encontrar. Soy Ángel Maya. ¿Qué mamada es esa? Soy Ángel Maya. Pues soy Ángel Maya. No soy Ángel Maya. Pues oye, pues, haz tu cuenta tú y ponle. Pues si acuerdo, si escribes Ángel Maya, pues eres Ángel Maya. No. Van a decir, es un ángel que es de Maya. Yo voy a escribir uno que diga, esta cuenta es mía, de mí, Quique Franco, porque soy Quique Franco. No se confundan. Así lo ya. Síganme, por favor. En Twitter me pueden seguir como Soy Ángel Maya. Y en Facebook, Ángel Maya Radio y TV. Ahí está. Y en mi Facebook me encuentran como Quique Franco. Soy Quique Franco. Soy Quique Franco. Este es mi Facebook. Así. Todo junto pegado. Bueno, nos vamos a ir, pero ¿cómo nos vamos a ir? ¡Feliz, feliz, 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 feliz!